Everybody, good evening. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Good evening, teacher. Okay. Desde ya quiero disculparme con todos si de pronto me ven muy serio, muy desanimado. Me siento un poco mal de salud, entonces incluso si llego a apagar la cámara un momento para no estar haciendo así muecas extrañas, les pido su comprensión, ¿verdad? Voy a tratar de tener la cámara encendida, pero les repito, ¿verdad? Si me ven así como un poco apagado, les ruego su comprensión, porque estoy un poquito mal de salud. Okay. Estamos aquí para ayudarle, teacher, cualquier cosa. Thank you very much. Okay. Okay, good to see you. Okay, hoy sí ya funciona la cámara, ya funciona el audio, todo bien, excelente. Ahora logramos hacerlo. Okay, más vale tarde que nunca, pero estamos bien, súper bien. Okay, let's begin. Les voy a compartir pantalla. Braulio dice, primero Dios se recupere pronto. Bueno, esperemos que solo sea un malestar pasajero, ¿verdad? Gracias, Braulio. Okay, let's get started. Ok. Lo primero, siempre vamos a pasar la asistencia. Así que si escuchan su nombre, por favor, me avisan. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present, teacher. Thank you. Braulio Heriberto. Sí, ya sé que ahí está, me mandó un mensaje. Ok, Carlos René Ramírez. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Alguien me escribió al WhatsApp, por cierto. Bueno, en el grupo aparece con un nombre Francesca Spa for Men. ¿Saben quién es? Porque es, por ese nombre de negocio no reconozco yo. ¿Alguna idea? Bueno, creo que no. Ok, sigamos entonces. Doribel Arelí Arriaza Flores. Doribel Arelí Arriaza Flores. Ah, es Doribel. Ok. Justo a quien estoy llamando. Ok, bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Braulio. Ok, Elena Gabriela Jovel Valle. Present, teacher. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present, teacher. No sé si me escuchó cuando dijo Irma Zuleima. Ahorita la escucho, sí. Irma, no, perdón, no la había escuchado. Irma, bueno, ahorita vamos. Thank you, Irma. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Ok. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present, teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Oye un gatito ahí que... Dijo presente sí, también. Sí, ok, thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present, teacher. Thank you very much. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Alfaro. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. José Aristides Moreno Alberto. José Manuel García García. Aquí lo estoy viendo. Present. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Claudia dice, teacher, no sé si ya me mencionó, se me cayó el inter. Sí, ya la mencioné, pero ahorita vamos a registrar su asistencia. Claudia, thank you. Ok, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Okay, thank you. Okay. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present, teacher. Thank you. Teacher, yo soy Jonathan Eduardo, pero Jonathan Eduardo. Quiero ver, aquí estamos. Registrado, gracias. Gracias. Mirna Janet Landos de Luna. Present, teacher. Thank you. Saúl Alexander Lozano Calderón. Ah, perdón. Bueno, sí, pero de todas maneras ya lo vi. Ahí está, me salté uno. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. No, no está. Luego Saúl Alexander, ya vi que ahí está, ya lo registramos. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Wendy Lisette Carías de Cedillos. I'm here, teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Humansor. Present, teacher. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present, teacher. Thank you. Okay. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre y se haya incorporado? ¿Quién es yo? Andrea Ixchel. Ok. Okay. José Alexi. Vamos a ver. Aquí está. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you very much. Ok. ¿Alguien más? Para los que se van incorporando, si me ven así muy serio, muy apagados, porque me siento mal de salud. Así que les pido disculpas. Si ven que le hago así, por ejemplo, es porque no me encuentro bien. Ok, ¿alguien más que no haya escuchado su nombre? Estamos entonces. Bueno, comenzamos la clase. Hello, everybody. This is Inglés Principiante, Módulo 3. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is session 16, the last one for this level. And today is December the 8th. 2022 or 2022. So what are we going to do? Well, we have this conversation. Where did you grow up? Esta conversación ya la dimos el día de ayer, nada más la vamos a reproducir una vez más para no entrar en forma seca, digámoslo así, al tema gramatical. Vamos a verlo acá en contexto. Let's listen, everybody. Page 103, exercise 6, conversation. Where did you grow up? Can you hear that? Yes, teacher. Thank you. Listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, Okay. Well, we had this conversation now, the grammar. Okay. By the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in the real life setting. Ok, al final de esta clase ustedes aprenderán a hacer y responder preguntas interrogativas, WH, con did, was y where. Ese es el enfoque principal del objetivo 5.8. So here's the grammar focus. It's on the platform. It's also in the manual. WH questions with did, was, and where. algo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que son dos estructuras diferentes, ¿verdad? Son dos estructuras diferentes y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando ocupamos una y cuando ocupamos otra. Tenemos la primera. Where did you grow up? Did you grow up? Okay, I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Okay. Ahora, ¿qué se fijan ustedes acá? Todas estas son information questions, ¿verdad? Con el resto de los verbos que no son el verb be y que no son modal auxiliaries. Eso es un tema del cual no hemos tocado aquí. Sin embargo, es bueno saberlo, ¿verdad? Cuando el verbo no es el verb be o no es un modal auxiliary, es decir, casi que todos los verbos que hay y quiero utilizarlos en pasado, va a utilizar, recuerde bien, did y luego el verbo en forma base. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? Aquí tenemos los verbos grow, come, become. ¿Ok? Y se fijan, en cada pregunta aparece el verbo en forma base. Es solamente en las oraciones afirmativas y únicamente en las oraciones afirmativas que usted va a utilizar el verbo en pasado, en su forma pasada. De ahí en las negativas y en las preguntas, usted recuerde siempre utilizar el verbo en forma base. Eso es con los verbos en general. Pero ¿qué pasa con el verb be? El verb be es diferente. El verb be ya su forma es was or were. Lo va a ocupar en pasado, en afirmativa, negativa y pregunta. Y no vaya a utilizar did en ningún momento cuando el verbo principal sea was or were. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Cuando el verbo principal es was or were, nunca utilice did. Porque el verb be no necesita otros auxiliares. No los necesita en presente y no los necesita en pasado tampoco, como es en este caso. Veamos acá. How old were you? Were you? Question form. No decimos how old did you wear. No, nada que ver. O how old did you be. Eso estaría mal, ¿verdad? How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. Ahora, si usted se fija tanto en la pregunta como en la oración afirmativa, se utiliza el verbo en pasado. Cuando es el verb be, sí, siempre va el verbo en pasado, si estamos hablando del pasado, por supuesto. Pero bueno, vamos a expandir un poco esto. Vamos a hacer acá un ejercicio para el cual vamos a trabajar en los breakout rooms, porque puede ser un poquito difícil. Veamos. Write these questions. You have to use the verbs cost, arrive, go, go to bed late, happen, have a nice time, stay, and when. Ahora, ¿qué pasa con este ejercicio? Algunas preguntas son yes, no questions, es decir, no va a llevar un WH word al principio, y otras son information questions. Por lo tanto, sí van a llevar un WH word al principio. ¿Y cuáles son esos WH words? Para ayudarles, aquí están en un segundo cuadro. Si usted determina y dice, no, esta pregunta no es una yes, no question, es una information question. Entonces, va a tener que ocupar además una de estas. How much, what time, and where. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado acá, ¿verdad? Como pueden ver, no va el verb be en ningún momento. En ningún momento está el verb be, por lo tanto van a ocupar did y el verbo en forma base, ¿verdad? Porque son preguntas todas. Voy a hacer una división ahorita de breakout rooms. Acuérdense, ¿verdad? Participar en el breakout room, no se queden callados, porque esa es la idea. Es como que estuvieran en un salón de clase y se hicieran grupitos, ¿verdad? Pero la idea del grupo es que se comuniquen entre ustedes. No nada más que estén viendo, ¿verdad? No, sino que hablen. Ok, here we go. We're going to make four rooms. Vamos a hacer cuatro grupos para que no cueste mucho pasarse de uno al otro y no se pierda mucho tiempo. Ok, everybody. Room 1. El primero, Andrea Ixchel Sánchez, Celia Verónica Pleites, Fátima Noemí Rivera, Jacqueline Rebeca Cermeño, Jonathan Eduardo Elías y Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Room 2, Braulio Heriberto, Claudia Évora, Elena Gabriela Joel, Irma Zuleima Grande, Jennifer Marisol Iraeta, and Marcela Alejandra Lousel. Now, room 3, Blanca Mireya Galdames, José Manuel García, Mirna Yanet Landos, Saúl Alexander Lozano, Wendy Lisette Carías, y Yolanda Arelí Flores Maldonado. And finally, room 4, Jaime Ernesto Palacios, José Alexi Ávila, Carla Abigail Aguilar Rodríguez, Ligia Lisbeth Arias Abarca y Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Voy a abrir el breaker room y voy a mandar este ejercicio por medio de WhatsApp, ¿verdad? Para que no lo pierdan. La cuestión es que al entrar al breaker room automáticamente dejo de compartir pantalla. No tengo control sobre eso. Así que vamos. Everybody, please join your breaker rooms now. And I'm going to send this via WhatsApp. Join the rooms now. Ok, todos por favor únanse a su breakout room. Ok. Ya están todos, teacher. Pues creo que no, pero comencemos con quienes estén. Ok. Veamos, recuerden, la comunicación es clave, ¿verdad? Necesito que hablen, que se comuniquen entre ustedes. ¿De acuerdo? Ok. Ajá. La segunda creo que sería what time. Hola compañeros. Hello. Acabo de ingresar. Vamos a ver. Sigue. Okay. What about number 2? It's a conversation, right? I was late for the meeting. ¿Cómo sería? What time? What time? What time? Como no, de ahí luego hay que ocupar, ¿verdad? Lo que hemos visto, la forma en pregunta que necesita did, luego el sujeto y luego, en forma base. What time? What time did you go? What time did you go? Not exactly. What time did you arrive? What time did you arrive? That is correct. What time did you arrive? 9:30. Okay, very good. What about number 3? I played tennis this afternoon. I played tennis this afternoon. Y aquí no se repiten. Vean. No. I played tennis this afternoon. I played tennis. Oh, cool. Para saber qué tipo de pregunta, pero cuidado, veamos, para saber qué tipo de pregunta vamos a hacer, tenemos que fijarnos en algo importante. ¿Qué será? La respuesta. La respuesta, así es. ¿Y cuál es la respuesta? Es una no. Así es. Por lo tanto, ¿qué tipo de pregunta es? Es yes, no question. Yes, no question. Así es. Así que no vamos a necesitar nada de lo que está en el cuadro amarillo. Okay. Solo vamos a empezar de una vez con did. Sería have a nice time. Have a nice time. Pero si solo dice have a nice time, no está preguntando nada, en realidad. I played tennis this afternoon. Yeah, did. Ajá, did. You have a nice time. Did you have a nice time? Y luego le dice, no, I lost. Probablemente sea mejor otro verbo. Did you go? No. Si se fijan en la respuesta. Win? Did you win? Correct. Did you win? Y luego dice él, no, I lost. ¿Ganaste? No, perdí. Ok, did you win? No, I lost. Le contestaron. Ok, vamos ahí. Tengo que visitar otros breakout rooms ahorita. Así que por favor, continúen. Trabajemos todos juntos. Juntas en este caso, que solo veo señoritas. Ok. See you later. Please continue. See you. Pero el word... Pero como hay algunas que son preguntas. Ajá, porque tiene el sin. Todas son preguntas. Entonces, en ese caso es pregunta, entonces podríamos utilizarlas también las de abajo. Las de abajo se van a utilizar únicamente cuando sean information questions. Cuando sean yes, no questions, no hay que utilizarlas. Comienzan de una sola vez con did. Ok. Por eso es que está, no sé si en la 4 es have a nice time, teacher. Veamos, hay que ver la conversación. Letter A dice, I had a nice vacation. Y el otro, su interlocutor, le dice, good. Y luego le pregunta algo. Y el primero dice, to the mountains. Entonces, ¿qué le habrá preguntado? Ajá, where did you go? Ajá, where? Did? Where did? Where did you go? Where did you go? Correct. Where did you go? Y él le contesta, to the mountains. Where did you go? To the mountains. ¿A dónde fuiste? A las montañas. Okay. Okay, what about number 3? ¿Cómo les quedó la número 3? How much you win? Veamos. I played tennis this afternoon. Y luego le hace la pregunta. I'm sorry? Arrive. No, not really. Arrive significa llegar. Es que le está preguntando que si jugó tenis por la tarde. Más bien, no, si se fijan, cuidado, no le está preguntando, sino más bien el primero menciona que jugó tenis por la tarde, dice, I played tennis this afternoon, y el otro le pregunta, como afirmando. Ajá, lo está afirmando, le está contando, ¿verdad? Ajá. Y luego le pregunta algo el otro, correcto, le pregunta si ganó, y él le dice, pero, no, I lost. ¿Cuál sería entonces? La tercera. Esa es la tercera. Que yo en la quinta estaba. Y no sería, sería how much you win. ¿En cuál? En la tercera. Vaya, fijémonos en algo. La respuesta, ¿cuál es? Dice, no, I lost. Sí, por lo tanto, ¿qué tipo de pregunta es? Where do you win? Cuidado. Win, si ganó. Cuidado, veamos. ¿Qué tipo de pregunta es? Es negativa. No, yes question. Yes, no question. Es una yes, no question. Entonces, cuando tenemos una yes, no question, no vamos a utilizar ninguno de estos que aparecen. No vamos a ocupar ninguno de esos que están en el cuadrito amarillo. Porque esas WH words solamente se utilizan en las information questions. Si son yes, no questions, entonces esas no van. Comienza de una sola vez con el auxiliar, que sería did. Did you win? Did you win? Así es, solamente eso. Dice, ¿verdad? I played tennis this afternoon. Ajá. Did you win? No, I lost. Dice, jugué tenis esta tarde. Ah, ¿y ganaste? No, perdí. Ok. Entonces es de ver la respuesta. Si la respuesta es un sí o un no, entonces es una yes no question y por lo tanto no van a necesitar nada de lo que está en el cuadro amarillo, porque esas son WH words. Sin embargo, si la respuesta es información específica, como en la 4 que dice to the mountains, ¿qué es eso? Está hablando de un lugar. Ah, entonces le está preguntando a dónde. Vamos a ocupar where. Where did you go? To the mountains. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Si es yes or no, entonces olvídense, no van a ocupar how, ni how much, ni what time, ni where, ni ningún otro WH word. Okay. Okay, please. Mire, y en el número 2, sí podría ser what time you arrive. La número 2, what time you arrive. Se le ha olvidado una palabra importante ahí. What time? Did you arrive? What time did you arrive? Así es. What time did you arrive? 9:30. Very good. Ok, continuamos entonces con las demás y voy a visitar otro grupo, ¿de acuerdo? See you later. Number 2, porque creo que es más acorde en number 2. Pienso, no sé usted. ¿Por cuál van? Nos hemos salteado, teacher, porque de number 3 no le llegamos a la 3. Vaya, veamos. I played at 10 in the afternoon. Dice, I played tennis this afternoon. Ok, ahora, si se fijan bien, aquí la clave es ver la respuesta de la pregunta. La respuesta es no. No, I lost. I lost. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de pregunta sería esta? Short question. Short question, no. Information question. No. I don't know, teacher. WH question es. WH question es lo mismo que una information question. Entonces, ¿cuál es el otro tipo? La que queda, yes no question. Yes no question, así es. Yes, no question. Esta es una yes no question. ¿Por qué es una yes no question? Porque la respuesta es yes o no. La respuesta es sí o es no. Es una yes no question. Cuando la respuesta no es sí o no, sino más bien cierto tipo de información específica, entonces tenemos una information question o WH question, que es lo mismo, y entonces ahí es que van a ocupar palabras como las que están en el cuadro amarillo, como how much, what time, where, etc. Cuando la pregunta es una yes no question, van a comenzar directamente con el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Did, así es. Entonces, I played tennis this afternoon. Did you win? Did you win? Así es. Y le contesta, no, I lost. ¿Y ganaste? No, perdí. Ok, así es. What about number 4? ¿Cómo les queda? I had a nice vacation. Did you have a nice time? Pero si le pregunta, did you have a nice time? Y le contesta, to the mountains. To the mountains, es donde vea. Así es. How do you have where? A nice time? Where? Only where. Where. Ah, pero where solo es el principio, luego hay que completarlo. Where. La estructura se mantiene la misma, acuérdense. Van a ocupar did, luego el sujeto y luego el verbo en forma base. Where did you have a nice time? Where did you have a nice time? Not exactly. No. Different verb. How? No. No. Where está bien. No. Porque estamos hablando de un lugar. Where. Lo que no está bien es have a nice time. Tendría que ser. Veamos ahí, tenemos más opciones. Está cost. Where did you go? Así es. Where did you go? To the mountains. ¿Dónde okay. ¿A dónde fuiste, Les? A las montañas, Les. Ajá. Okay. Así es. Ok. Vaya, continuemos. Voy a visitar otro grupo que me están esperando por ahí. Ok. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Más o menos. Más o menos callados todos, sí los veo. Más o menos aquí. Ajá. ¿Dónde están atascados? Sí están atascados en alguna. Ahí en la 3. En la 3, veamos. I played tennis this afternoon. ¿Cuál sería la pregunta? Yo jugué tenis esta tarde. I played tennis this afternoon. Yo puse la respuesta. Sería la pregunta más bien, porque una pregunta sería más o menos yo si ganaste o. Así es, exacto. What time did win? Así cuidado ahí. Cuidado. Recuerden que dijimos que hay dos tipos de pregunta. ¿Cuáles son esos dos tipos? Afirmativa o negativa. No, no son esas. Information questions. ¿Y las otras son? Yes or no. Yes, no question. Así es. Hay information questions y hay yes, no questions. ¿Sería you winner? Digamos que estamos más cerca ahora, pero todavía le falta un poquito. Veamos. Cuando usted tiene una information question, entonces le va a agregar palabras como las que están en el cuadro amarillo, como how much, what time, where, how, why, etcétera. Esas palabras le va a agregar. Pero cuando usted tiene una yes, no question, entonces no le agregue ninguna de esas palabras. Tiene que comenzar directamente con el auxiliar, que es did, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ahí aparece, dice, I play tennis this afternoon. Luego, el espacio vacío para la pregunta. Y luego dice, no, I lost. Cuando él dice... Ajá, cuando dice no, I'm sorry, it's okay. Cuando dice no, ¿qué tipo de pregunta concluimos que vamos a hacer ahí? Did you win? Sería did win. Did you win, así sería. Es una yes, no question. Did you win? Cuando es una yes, no question, no le vaya a agregar how, ni how much, ni what time, ni where, nada de eso. En cambio, cuando hay información específica, es decir, cuando la respuesta no es un sí o un no, entonces ahí sí tiene que ocupar how much, what time, where, why, what, etcétera, etcétera. Como en la número 4, veamos la número 4. I had a nice vacation. Luego dice good. Y la respuesta es to the mountains. Tendría que ser del cuadro de arriba o uno de, o el del amarillo, no tiene que ser de los dos cuadros. De hecho, de los dos, porque del cuadro naranja usted va a elegir el verbo que va a utilizar y del cuadro amarillo va a elegir la WH word si se necesita. En otras palabras, si es una information question. Ahora veamos, si la respuesta es to the mountains, entonces, ¿qué tipo de pregunta es esa? Where. Ajá, pero ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es una information question o es una yes, no question? Information question, así es, porque la respuesta no es sí o no. Entonces, dice to the mountains, y ahí dice uno, to the mountains, me está indicando un lugar, por lo tanto. Information. Where did you go? Where did you go? Bingo. Where did you go? Eso es. Where did you go? ¿A dónde fue? A las montañas. Así es. Ok. Esa es la idea. You're welcome. Ok, por cuestión de tiempo vamos a cerrar ya los breakout rooms y vamos a revisar las respuestas. Ok. Here we go. Okay, everybody, I'm going to close the breakout rooms now. Voy a cerrar ya los breakout rooms. El programa automáticamente concede un minuto para que todos regresen a la sesión principal. 25 seconds. Okay, everybody's back. All right, here we go. En los grupos, ¿verdad? Estábamos viendo algunos, digamos, problemas, ¿verdad? Que hemos tenido para formular las preguntas. La clave está en esto, fíjense bien. Vean qué tipo de respuesta es. Por ejemplo, tenemos esto. We went to Chicago last month. Y luego le hace la pregunta y la respuesta es in a nice hotel. Esa respuesta nos indica un tipo de información bien específica. Cuando decimos in a nice hotel, estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Si usted va a Chicago, en Chicago hay muchos lugares que usted puede visitar, pero muchos, muchos, ¿verdad? O en muchos lugares donde usted puede quedarse mientras está de visita ahí. Entonces, no estamos hablando de sí o de no, sino de información bien al punto, bien específica. Así que vemos que es un lugar. ¿Qué vamos a hacer? Ocupamos where. Where did you stay? In a nice hotel. What about number 2? I was late for the meeting. Si vemos la respuesta es 9:30. Esa es información muy específica. Por lo tanto, es una information question. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a tener que ocupar una palabra también del cuadro amarillo. ¿Cuál será la pregunta? Raise your hands, please. Zulma Maritza. And then Braulio. Okay. Sería number 2. Number 2, yes. I was for the meeting. Yo le puse, what time did you arrive? What time did? To arrive. Vaya, en vez de to, hay que ocupar otra palabra. Veamos, okay. Braulio tal vez nos puede ayudar. Solo ese sería el error. Veamos qué dice Braulio. And number 2 is what time did you arrive? What time did you arrive? Okay, that's right. What time did you arrive? 9:30. Así es. What time did you arrive? 9:30. All right. What about number 3? Blanca Mireya. I played tennis this afternoon. Did you win? Did you win? No, I lost. Así es. En este caso no vamos a ocupar ninguna de estas palabras en el cuadro amarillo porque es una yes no question. Las yes no questions no utilizan esas palabras. Comienzan directamente con el auxiliar que es did. Did you win? No, I lost. Thank you very much. Jaime Ernesto, number 4. I had a nice vacation. Jaime Ernesto, ¿qué se me hizo? Where did you go? Good. Where did you go? To the mountains. Así es. Where did you go? To the mountains. Aquí vemos la respuesta es to the mountains. Es un lugar específico. Así que where. Where did you go? Very good. Emmanuel Portales. What about number 5? We came home by taxi. It cost. Again, please. How much this did cost? How much did? Faltarían dos palabras. Veamos. Hasta ahí todo bien. Digamos, how much did, pero nos falta una palabra ahí. Tal vez Wendy Lisette nos pueda echar la manita. How much did you cost at the taxi? Ah, vaya, pero cuidado. Si usted dice, how much did you cost? Hay un problema ahí porque no fue usted la que costó el viaje. Más bien fue el viaje el que costó. Así que no podemos ocupar it. No podemos ocupar you. Uy, me di la respuesta. No. Okay. How much did it cost? How much did it cost? Ok, así es. How much did it cost? Porque estamos hablando del viaje en taxi. Si usted le dijera a alguien, how much did you cost? Le dice, ¿cuánto costaste? como así, ¿verdad? No tendría sentido. Más bien, estamos hablando del viaje en taxi. How much did it cost? Okay. Ah, vaya. $20. Okay. Good. Thank you, Wendy. And thank you, Emmanuel, also. Number 6, I am tired this morning. Who wants to participate? Blanca Mireya. Did you go to bed late? Did you go to bed late? Correct. No, but I didn't sleep very well. Good. Thank you very much, Andrea. Sorry, Blanca. Now, Andrea Ixchel, what about number 7? We went to the beach yesterday. Did you have a nice time? Did you have a nice time? Yes, it was great. Thank you, Andrea Ixchel. And the last one, the window is broken. The window is broken. La ventana está rota. ¿Qué pasó? Andrea Ixchel, no sé si quiere participar otra vez, si le quedó levantada la mano. Sería, how did it happen? How did it happen? Correct. How did it happen? ¿Cómo sucedió? Ok, how did it happen? Y el otro le dice, I don't know. No sé. Así la encontró. So, that's correct. Ok. Difficult, un poquito difícil, ¿verdad? Pero es práctica, es todo lo que necesitamos ahí, ¿verdad? Siempre fíjense en la respuesta es la que nos dicta el tipo de pregunta que vamos a formular para este tipo de ejercicios. Ok, 5.9, WH questions with did, was, and where. ¿Qué tenemos acá? Match the questions with the answers, then compare with a partner. Number 1, when and where were you born? And the answer is letter C. I was born in 1983 in Hiroshima, Japan. I was born in 1983 in Hiroshima, Japan. What about number 2? Where did you grow up? Wendy, and then Saúl. I grew up in Texas. Tokyo. Okay. Okay. Letter F. Letter F. I grew up in Tokyo. Okay. Saúl, do you have the same answer? Yeah, do you? I grew up in Tokyo. Okay, let's see. Okay, yeah, that's right. I grew up in Tokyo. Very good. Thank you, Wendy and Saúl. What about number 3? When did you start school? When did you start school? Who wants to participate? Blanca Mireya. Creo que sería, I entered first grade in 1889. I entered first grade in 1889. That's right, letter G. Very good. Thank you, Blanca. What about number 4? How old were you then? Wendy. I was 6. I was 6. Yeah, that's right. It's letter A. I was 6. Voy a detener mi video un momento. Van a disculpar. Okay, what about number 5? How was your first day of school? How was your first day of school? It was a little scary. It was a little scary. Okay. Vamos a ver, letter H. Yeah, that's right. Very good. Thank you, Saúl. Pero siempre hay que levantar la mano, ¿verdad? Okay. Okay. Thank you. Yeah, that's correct. Okay, what about number 6? Who was your first friend in school? No sé si Mirna tiene la respuesta. Who was your first friend in school? Creo que es... Her name was Yumiko. Her name was Yumiko. Yeah, that's right. Her name was Yumiko. Correct. Very good. Thank you. What about number 7? Wendy, What was he or what was she like? She was really shy. She was really shy, right? She was really shy. Very good. Very good. Thank you. And the last one. Why did you take this class? Why did you take this class? Ya solo queda una, así que está fácil. Braulio. My English was very good. My English wasn't very good. Yeah. Yo siempre tengo miedo en cómo voy a pronunciar. Porque no, no tengo miedo. Dice, no es así. No, pero por eso lo pensé, porque es mi trabajo veces, corregir. Ah, sí, ya sé. No, pero no tengan miedo. Porque verdad que sí es verdad. Wasn't, okay. Yeah, my English wasn't very good. Así es. Pero no tengan miedo de cometer errores, porque de los errores también podemos aprender, ¿verdad? Hacer error de pronunciación. Usted pronuncia algo mal, yo lo voy a pronunciar correctamente para corregir eso precisamente y que no se lleve usted el error al trabajo el día de mañana. Le va a tocar aplicarlo en el trabajo en algún momento y lo va a decir mal. No, entonces, para eso estamos, ¿verdad? Mi trabajo es tratar de transmitir de la mejor manera posible conocimiento sobre el uso del idioma inglés y también hacer correcciones pertinentes, ¿verdad? Para ayudarles. Así que no se preocupen. Ok, let's continue. Teacher, I have a question. Yes, Wendy. Con el anterior ejercicio. The question 8, why did you take this class? Mm-hmm. No is necessary use because in the answer? Not necessarily. Okay. No, not absolutely necessarily. If you give a reason, you don't need to use because. But if you want to use because, it's also okay. Why did you take this class? Because my English wasn't very good. It's also good. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Okay, nos queda poquito tiempo, así que aquí teníamos ejercicios adicionales, pero creo que los vamos a tener que saltar, porque nos queda aquí. Vamos al knowledge check. Ok, knowledge check 5.10. Esto está en la plataforma, ¿verdad? Así que si no lo hemos... Uy, ahí estaban las respuestas ya. Me van a disculpar. ¿Qué pasó con las animaciones? ¿Y qué va a pasar? Que no las puse. Eso es lo que pasa. Ok, give me a second. Ok, quiero ver que no me haya pasado más adelante. De hecho, sí me pasó más adelante. Bueno. Ok, veamos. Knowledge check. Aparece en la plataforma. Unscramble the words to create questions. What about the first one? Born, where you were. Sería, where were you born? Okay, number one. Wendy, what's the question? Where did you grow up? Where did you grow up? Yeah, that's correct. Where did you grow up? Good. The next one, who knows the answer? Okay. Andrea Ixchel, what's the question? How old were you in the year 2000? How old were you in the year 2000? That is correct. Very good. Yeah, very good. Thank you, Andrea. Mirna, what about number 3? Okay. When did you begin to study English? When did you begin to study English? That is right. When did you begin to study English? Very good. Very good. And number 4, you born when where? Zulma Maritza. When were you born? When were you born? That's right. Very good. Very good. Okay. That's knowledge check 5.10. Ok, ya casi terminamos todo el contenido acá. Y luego tenemos lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing school. Al final de esta clase aprenderán vocabulario para discutir sobre la escuela. Es vocabulario nada más. Complete the word map with words from the list. Then listen and check. You have school days and you have three categories: classes, schools, and places. Okay. Tenemos en places, classroom, ¿verdad? El salón de clase va en esa categoría. Pero vamos a esta parte, classes, o sea, las clases, las materias, a eso nos referimos, the subjects. ¿Qué irá por acá? Veamos las opciones. Classroom, college, elementary, gym, high, history, junior high, lunchroom, math, physical education, playground, and science. What about classes? What do we have? Wendy Lisette, and then Doribel Areli. Only one, teacher. Only one. Okay, history. History, that is correct. Very good. There is history. Doribel? Math. Math. Pronunciation? Math. Math. Oh. Sería math. Okay. Yeah, that's right. Math. Okay. Thank you. Then Jaime? Science. Science, that is correct. Solo que esa es la cuarta. No la puedo poner todavía, pero sí. Science. Very good. Dale un segundito. Okay, physical education also. Yeah, correct. There's physical education and science. Very good. Okay, Mirna, what about the schools? What do we have here? High. High, yes. High school. That is correct. There is high school. Nada más que no está en ese orden de animación, pero sí, correcto. Okay. Wendy? Junior high. Junior high also, that is correct. Very good. Claudia Évora? College. College, correct. That's also correct. Irma Zuleima? Nos falta una ahí. ¿Cuál será? Junior high. Junior high, ya la mencionaron. Ya mencionaron junior high, ya mencionaron high y ya mencionaron college. Physical education, ya. Yeah. Physical education is in classes. Elementary. Elementary. Elementary, that's right. There's elementary, junior high, high, and college. Okay, very good. Okay, what about the places? There's the classroom, Jose Alexi. Gym. Gym, yeah, that's right. Very good. Jaime Ernesto. Lunchroom. Lunchroom, good. And Saul Alexander. Playroom. Playground, yeah, that's right. Very good. Very good, very good. Do you have any questions about this, about the vocabulary? ¿Alguna palabra que no comprendan? Zulma Maritza. Sorry, teacher. Ah, tenía levantada la mano. Okay. Do you have questions about the vocabulary? Pregunta general. Qué raro, Tati, qué raro. Vamos a conocer a la Caperucita Roja, Missy Fu. Sí, sí. Mm-hmm. No questions. Okay, let's move on then. Lesson objective, the last one. By the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events, I'm sorry. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán destrezas en detección de información específica en la lectura y secuenciación de eventos. ¿Y de qué vamos a leer? De un artista que... Bueno, ya no es tan relevante como antes, pero fue súper, súper famoso y todavía lo es. Ricky Martin. Okay, so scan the article. What three cities did Ricky Martin live in? So what do we have? Porque ya queda bien poquito tiempo, lo voy a leer yo. Veamos, necesito que me escuchen. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known, but he left the group after 5 years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded 2 Spanish-language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Misérables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, "I want to do this forever." Before we continue and do the exercise, do you have any questions about the vocabulary or the expressions? ¿Tienen alguna duda sobre el vocabulario o las expresiones? I have a... Okay, Jaime. He appeared. The meaning? Apareció. He appeared in television commercials. Okay. He appeared. Apareció. Regular verb. Braulio Heriberto. Teacher, donde dice so afterward. So soon afterward. Soon means pronto. Soon afterward es después. Así que poco tiempo después, right? Soon afterward, he recorded 2 Spanish language albums. Así que poco tiempo después grabó 2 álbumes en el idioma español. Any other questions about the... You're welcome. Any other questions about the vocabulary or the expressions in the text? No questions? Okay. Bueno, entonces, ¿qué tenemos luego ahí, verdad? Tenemos, permítanme, okay, knowledge check. Go back and read the article Ricky Martin and select the best answer for each question. Esto les queda a ustedes para completarlo, ¿verdad? Ya, porque ya son las 10, se nos acabó el tiempo. José Aristides dice presente. Vamos a registrar su asistencia. José Aristides. Moreno Alberto. Ok, José Aristides, gracias. Ya voy a pasar a asistencia al final. Necesito que completen esto, ¿verdad? Ya en su casa, si no lo han hecho, porque confío que ya todos han llegado hasta este punto. Y también el final test, por favor. Si no lo han hecho, háganlo ya, por favor. No se van a dormir sin hacerlo, si no van a perder esa nota. Voy a pasar a asistencia ya por última vez. Wendy dice, teacher, una pregunta, ¿usted nos dará el siguiente curso? No creo, porque no voy a seguir en este horario. Voy a estar, primero Dios, colaborando en el horario de 8 a 9, pero no en el de 9 a 10, ¿verdad? Así que creo que no. Ok, veamos. Celia Veronica, is Celia Veronica here? Present. Thank you. Doribel Arely, aquí estamos, ¿verdad? Present, okay. Thank you. Emmanuel Portales Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara. Ok. Luego tenemos Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present, teacher. Thank you. And Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Present. Thank you. Ok. Entonces terminamos acá, ¿verdad? Con este nivel. Voy a poner la cámara de nuevo. No me puedo despedir así nada más. Quiero agradecerles a todos por su paciencia, por su dedicación y por su desempeño en este nivel. Y confío, ¿verdad? Que hayamos aprendido, pues, significativamente, ¿verdad? Muchas veces se siente lento el progreso, pero solo porque se siente lento no quiere decir que no esté sucediendo. El aprendizaje de un idioma es un proceso un poco largo, así que tenemos que tenernos paciencia nosotros mismos y no tirar la toalla porque uno siente que a lo mejor no está funcionando a la velocidad que uno habría deseado, ¿verdad? Hay muchas academias, muchos lugares donde le dicen a uno, mire, usted va a hablar el idioma en 3 meses. Eso es mentira. Absoluta mentira. Yo se lo puedo decir como profesional en el idioma inglés, porque eso estudié en la universidad. Nunca se crea eso, ¿verdad? El aprendizaje de un idioma toma tiempo y dedicación, pero está en usted, ¿verdad? En cada uno de ustedes, seguir. Tienen que seguir. Siempre aprovechen cada oportunidad que tengan para practicar su inglés. Si ustedes pueden buscar información en inglés, búsquenla en inglés. Si ustedes necesitan hacer algo en internet y tienen la oportunidad de hacerlo en inglés, háganlo. Todo eso les ayuda. Yo, por ejemplo, siempre que necesito buscar algún tipo de información en internet, siempre lo hago en inglés. Cualquiera me va a decir, ah, teacher, pero usted ya puede. Bueno, sigo aprendiendo, la verdad. Uno nunca aprende o sabe un idioma a un 100%, ni siquiera el idioma nativo. Pero la razón por la cual yo siempre hago eso es para practicar constantemente. Practicar constantemente. O sea, yo tengo la opción. Puedo buscar esto en español o en inglés. Lo voy a buscar en inglés para que me ayude a mejorar mi inglés. Veo un video en YouTube y yo digo, puedo buscar esta información en español o en inglés. Mejor lo voy a ver en inglés porque eso me va a ayudar a mi listening. Y así. Cada pasito que usted da, cada acción que usted tome, cuenta. Y eso se va acumulando poco a poco y cuando usted viene a sentir su nivel va a haber mejorado sustancialmente. Así que les pido a todos, ¿verdad? Que sigan adelante, que no se rindan. Yo sé que estudiar a esta hora es un poquito complicado porque andan trabajando y luego vienen a la casa y algunos hasta vienen manejando. Me imagino que tienen unos días bastante pesados, a veces más ahora que es diciembre, ¿verdad? Y hay cierre de todo en todas las empresas. Así que de nuevo les agradezco su participación, su asistencia y pues la paciencia que han tenido, ¿verdad? Por mi parte he disfrutado mucho, ¿verdad? Ser su maestro. Como les mencionaba, no voy a continuar en este horario, pero quien quita en un futuro pues nos volvamos a ver. Ya me ha pasado muchas veces que hay gente que digo adiós, creo que no los veré nunca más. Y a los pocos años ahí están otra vez, ¿verdad? Yo contento de verlos de nuevo. Así que muchas gracias, ¿verdad? Preguntan por acá, ¿qué es mejor, ver películas con audio inglés o subtitulado? Véalas con audio inglés y subtitulado y si es posible, véalas con el subtítulo de una sola vez en inglés. Porque a veces por estar leyendo en español y escuchando en inglés perdemos un poco el hilo de las cosas. Si no les resulta, entonces cambia a español el subtítulo, ¿verdad? Pero yo recomendaría de una sola vez en inglés. Ok. Jaime Ernesto dice, gracias, teacher, por sus palabras. Gracias a ustedes por su atención. Everybody, thank you very much and good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night, girl. Take care. Gracias a todos los que me mandan mensajes por el chat. Muchas gracias a ustedes.